También se denunció, y es algo que me preguntaron muchísimas veces, señor Marco Antonio Camacho Tello, es el tema del secuestro. No lo podían creer. O sea, secuestro en pleno siglo XXI, con la vigencia de los derechos humanos, con un señor Javier Valle Ristra que se enjuaga la boca cada rato siendo parlamentario, ¿no es cierto?, que defiende los derechos humanos, con una defensora del pueblo, Beatriz Merino, que se rasga las vestiduras y que defiende al pueblo, con una ministerio o con una titular de la Fiscalía de la Nación, Gloria Echaíz, que parece que ya la amedrentaron efectivamente, porque ya ha bajado el perfil, ya el tema de los petroaudios ya está en un, digamos, tema inaudible. Pues bien, hay secuestro contra los conductores interprovinciales en pleno siglo XXI y violándose flagrantemente los derechos. Nuevamente explique, señor Camacho Tello, en qué consiste este secuestro inhumano. Bien, el problema del secuestro es que el conductor llega de viaje, algunas empresas, ¿no?, irresponsables, ¿no? Se llega el conductor de viaje, entonces los obligan, ¿no? Los obligan pernotar en el taller, o sea, que vean sus unidades, el mantenimiento de sus unidades, y no pueden ir a sus hogares, ¿no? Entonces, esto viene un problema ya de décadas, un problema de décadas ya de esto de acá, que nosotros no hemos tenido nunca un reconocimiento ante el primer Estado. Entonces, aquí esto conllevaba que incluso los hogares, un 80% de controles interprovinciales tienen hogares destruidos toditos, están por el segundo hogar, problemas porque el abandono mismo, o sea, no tienen una vida conyugal, una vida social, una vida familiar. Entonces, eso ha conllevado a que este sistema tan abusivo, ¿no? O sea, pues es un reclutamiento pues forzoso que hacen estos señores, porque el Estado mismo propicia eso con estas normas absurdas, ¿no? O sea, el Estado sabe, el gobierno sabe el gobierno que se los maltrata, que se los explota, que se los sobreexplota, que se los exprime mediante el sistema de tajo. Conoce el señor Enrique Cornejo Ramírez. ¿Y qué ha planteado? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué les han comunicado a ustedes como federación? ¿Qué les dice el gobierno? Queremos saber qué piensan ellos, qué han dialogado, qué han avanzado con respecto a su problemática. En ese sentido todavía nada, todavía, porque es una federación nueva, ¿no?, que se ha formado a base de unos cuantos sindicatos, pero sí el Ministerio de Trabajo, o sea, le dio un documento a los empresarios en borrador, ¿no?, que piensen los empresarios si está bien este trabajo de que se acabe el estajo. Pero lo entregó a los empresarios, no entregó a los trabajadores, que conocemos el tema. Pero, o sea, yo como ministro de Trabajo decía, tenga a ver usted qué piensa de mi trabajo, ¿no?, para que se acabe el destajo. O sea, un documento, borrador. Estamos hablando con en borrador, con guantecito blanco, ¿no es cierto?, y con la mano temblorosa, ¿no? No te vayas a molestar, no te estoy planteando algo, una cosa así. Una cosa así, así es. ¿No? El chofer es tu esclavo, pues, ¿no? Trabaja, tú eres el negrero. No te molestes, ¿no? Te hago unas pequeñas propuestas para que no se molesten ellos, los conductores. Los empresarios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Muy bien. Ahora, el otro punto es... Muchos no sabían que existía una federación, ni siquiera un sindicato. La gran pregunta es, frente a los sindicatos, ¿conoce usted, señor Camacho Tello, los poderosos sindicatos de conductores de los Estados Unidos, por ejemplo? Son poderosísimos sindicatos que mueven millones de dólares. Los sindicatos de choferes interprovinciales en los Estados Unidos mueven millones de dólares. Tienen dinero ingresado en los bancos, ellos mueven economía y tienen, digamos, los choferes interprovinciales de esos países tienen un alto nivel de vida y una calidad de vida de primera. O sea, ¿por qué en el Perú, en el siglo XXI, recién nuestros hermanos conductores interprovinciales están agremiándose y van tomando conciencia? ¿Qué ha pasado? Bueno, lastimosamente, pues este sistema de los conductores de abusivo, donde ha conllevado que el mismo conductor tiene miedo, o sea, un conductor afiliarse a un sindicato, a una federación, tiene miedo de ser despedido de una empresa aquí en el Perú, porque todavía estamos en eso, ¿no? Esa era de piedra, acá todavía atrasados, o sea, no tenemos esa fuerza, ¿no? Todavía porque todavía, el hogar, o sea, el estajo mismo da ese temor, ¿no? Porque si no salgo de viaje, no gano, mis hijos no comen. Entonces, eso ya es un temor a un ser humano, a un trabajador, ¿me entiendes? Entonces esas cosas, tenemos poco a poco que cambiar. Somos una federación dialogante, queremos dialogar, empezar con el diálogo, porque vamos a crecer, nosotros vamos a crecer y vamos a ser grandes como federación, porque sé que la gente va a venir a apoyarnos. Correcto. Nosotros
creemos, nuestro periodismo es un periodismo de compromiso social, nosotros lo hemos dicho, nosotros no somos hipócritas, sino somos objetivos. La objetividad no existe en las ciencias sociales. O sea, hay un acercamiento, pero no lo hay. Nosotros confiamos en que esta federación va a fortalecerse y que es una necesidad, señor Camacho Tello, es una necesidad que existan este tipo de instituciones. Ahora, había un